esto es, si uno tuviera una cámara acá en la mano, esta, la base de la bomba tiene una entrada y esto el exterior, y la descarga está en dos cámaras independientes, ¿está? Entonces es tomado por el impulsor principal, o el primer impulsor, que descarga en una cámara, esto va a ser un poco, entra con el impulsor, descarga, entra el ojo del impulsor segundo, descarga, y el agua va haciendo todo este recorrido. Acá está el sello mecánico, ¿está? Vamos a ver un poquito del sello mecánico y de las diferencias por ahí con las bombas convencionales. El eje de la bomba que llega hasta acá, que se encuentra con el eje del motor, y esto está vinculado por un acople rígido, lo que se denomina por la estabilidad con el acople del motor y el motor propiamente dicho. Finalmente la idea fue presentar un poco cada bomba que componen esos equipos de presurización, con las ventajas y los beneficios que traen al cliente en lo que es la utilización, el mantenimiento y el empleo, y principalmente haciendo hincapié en el ahorro energético con la alta eficiencia que estos equipos incorporan para el beneficio que finalmente va a lograr y poder utilizar el usuario final, ¿no? La aplicación de los nuevos sistemas para lo que es el mercado del Perú, haciendo por ahí una comparación con lo que es el mercado de Argentina y de Buenos Aires, son mercados, por lo menos en el Perú, bastante virgen en lo que es la implementación de nuevas tecnologías, o sea, a lo que es el nivel del mercado y de aplicación, es un interesante mercado ya que se pueden implementar y desarrollar estas nuevas tecnologías. La realidad es hacer hincapié básicamente en los beneficios que va a traer el usuario, ya que en la mayoría de las oportunidades ni el instalador ni la empresa constructora percibe estos beneficios. Entonces, el trabajar con proyectistas que asesoren a los usuarios creo que va a ser de mucha utilidad para elevar el nivel tecnológico y sanitario en lo que es la industria del Perú.